mucho dolor por la situación. Shakira se ha sumado a la creciente relación de artistas compositores de primera línea que han decidido vender su catálogo de canciones. La colombiana destinará el 100% de su repertorio actual, que está integrado por 145 temas, a Hypnosis Sounds Fund, que es una compañía británica de gestión de canciones e inversión en propiedad intelectual de música cofundada en 2018 por Nile Rodgers y Mercurials, quien en su momento dirigió la carrera de figuras como Beyoncé o Elton John. En un comunicado, Shakira dijo que se siente honrada de que escribir canciones le haya dado el privilegio de comunicarse con los demás. Sé que Hypnosis será un gran hogar para mi catálogo y estoy muy feliz de asociarme con esta compañía dirigida por Merck, que realmente valora a los artistas y sus creaciones y es un aliado para los compositores, dice el texto. Aunque sin ofrecer cifras del monto de la operación, la empresa ha confirmado a través de las redes sociales la incorporación de Shakira a su catálogo, del que ya forman parte Dave Stewart, Debbie Harry, Chrissy Hynde, The Chainsmokers o Mark Ronson.